en la coordinación y en la asesoría para que el Congreso aquí se aprobó ese proyecto de ley y se dio una perspectiva de continuidad del sistema portuario regional, cuyo ente principal de comunicación, de planeamiento, de desarrollo era ENAPU, y una autoridad portuaria regional entendida como representante de todos los sectores, no como un grupo que no sabe bien qué hace, da vueltas en el aire. Esa idea del sistema portuario regional como ENAPU es que se empieza a aplicar, pero lamentablemente inmediatamente desde el gobierno, desde los gobiernos tratan de sabotear, y viene la presión máxima para privatizar Paita, y luego la presión máxima para privatizar el Callao, y cuando se quiere privatizar el Callao lo que se hace es buscar quebrar centralmente el corazón, el mismo corazón del sistema portuario nacional, que el Perú no tenga un sistema portuario nacional y que no tenga un ente que tenga a cargo ese dominio público. Por eso es que ya no solamente hablan de privatizar todos los puertos, pero se orientan principalmente a quebrar el Callao, que es la cabeza del sistema portuario nacional, y a quebrar el agua, que es el corazón del sistema portuario nacional. Se da una gran lucha, y cuando un gobierno se está yendo y otro gobierno ha ganado, y ha ganado con la bandera de defender los puertos, y ha ganado con la bandera y el apoyo de todos los portuarios del país para que el sistema portuario se consolide, ese gobierno se queda en nada. Y hemos estado en la Comisión de Transferencia junto con los portuarios de la Comisión de Transportes, en la cual se demostró que quienes estaban regalando el puerto, a quienes se le estaba dando el puerto del Callao, ni siquiera sabían cuál es el puerto del Callao. Y se terminan robando el sistema de funcionamiento de ENAPU y terminan asaltando el puerto para dar el hecho consumado. Y en ese momento era miembro de la Comisión de Plan de Gobierno, y era miembro de la Comisión de Campaña. Y nos hemos reunido, inclusive con diversas autoridades, y hemos reunido con el presidente de la República, puedo decirlo ahora públicamente. Yo estaba a cargo con el presidente de la República de hacer informes y propuestas, y he hecho informes y propuestas una tras otra. En ese momento la propuesta más simple era la siguiente: señores, privatización del Callao es ilegal por todas partes. ¿Cuánto cuesta el Estado denunciarla? Lo que ha invertido APMT, ¿cuánto ha invertido? Menos de $2 millones. Se les paga y recuperamos el puerto. Esa fue mi propuesta. Y si quieren invertir, hagamos una competencia entre los dos muelles, entre el muelle sur, que fue la conquista de los trabajadores portuarios en plena orden definida, es decir, que venga un operador internacional, pero a competir con el agua. Esa fue la conquista. Es falso que los trabajadores no quieran inversión, quieren inversión, pero buena inversión, no inversión trafosa, no inversión engañosa. El que venga a competir, si quiere otro que compita, se le da para que hagan los muelles contenedores y el agua que tenga corazón del puerto, desde Graneles, que era una de las actividades logísticas. Esa fue mi propuesta presentada formalmente al presidente de la República, en pleno proceso de transparencia. Y después, cuando entré a la PCM, el señor secretario de Centralización, me encargaron por el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Lerner, también seguir el tema del puerto. Y nos hemos reunido con los portuarios, y me he reunido con los empresarios, con los diversos sectores, y le he presentado también la misma propuesta. En el caso del Callao, que es clave para el sistema portuario nacional, lo que había que hacer eran dos cosas. Primero, que haya competencia entre los grandes, que no nos quiten la soberanía, no quiten entre ellos, pero que haya una administración portuaria del puerto público, del dominio portuario público del Callao, donde esté dando a cargo justamente de lo que es Graneles, lo que es la actividad logística. Y eso lo he reiterado una y otra vez. Y sobre esa base, lo segundo es que no se ponga el DAMO como una especie de socio que esté en el aire de un ingreso que algún día va a llegar y que nunca va a llegar, y que lo deja un poco la congeladora. Lamentablemente, por los acontecimientos del gobierno, el haber guardado las reformas en la mochila o haber caído en la presión de los grandes grupos económicos, al final lo que ocurre respecto a los puertos es que está ajustada no solamente la congeladora o en la nevera, está en el aire. El directorio que ahí no funciona, no se toman decisiones. Se conversa, no hay decisiones, no hay políticas. Ante esas circunstancias, ciertamente mi primera responsabilidad, no solamente de patrón, no solamente de acuerdo con los trabajadores en mi condición honoraria, mi condición moral, era presentar un proyecto de ley que resume eso y diga, estas son las alternativas que requiere el país y que requiere los puertos públicos del país. Y por eso es que presentamos un proyecto de ley. Y quiero con ustedes leerlo ahora, cartas, y decirles que hoy día, al mediodía, lo estoy formulando, lo estoy presentando, ya lo tengo formulado. hizo el proyecto de ley que recoge todos los temas de todos los puertos, pero es un número fundamental para habilitar el tema portuario. Y que se conversa, y que hay que decidirlo, y hay que ponerlo sobre la mesa legal para que se decida. Y que inclusive hay documentos que le dan todo el sustento, entre ellos el documento de ese trabajo de investigación tan importante que se ha hecho en el Congreso, sobre todas las irregularidades, latrocinios hechos contra los puertos públicos del país. Está ahí. Entonces se plantean cosas básicas, van a ustedes a escucharlas, pero quiero referirles algunas con importancia. Se plantea para el Callao, un tema preciso, el Callao es el corazón. Y para el Callao, ENAPU tiene que dejar de ser una oficina de tránsito al despido para ser una actividad empresarial efectiva. Todo lo que es grandeles. Los propios empresarios ahora sacan comunicados diciendo que es el peor momento de la historia. Son 10 millones de toneladas que se les ha regalado a un grupo que ni siquiera sabe manipularlas, ni siquiera sabe producir, sabe controlar las cargas. Y los empresarios están pagando más que nunca. Hay un sobreprecio impresionante. Saludo al señor Manuel, estoy hoy día presentando y buscando y resume lo que ustedes dijimos, por lo cual hemos podido perder nuestros años sobre el tema del Callao. La propuesta es bien precisa. ENAPU debe recuperar todo lo que es graneles que ilegalmente se entregaron, y ENAPU debe tener la zona de nivel logística que se le ha regalado a la empresa LA, como si fuera un tema del puerto y todo el puerto, y se le ha regalado para que tenga el 60 o 70% de ingresos, cuando cualquier socio que venga a una actividad logística no tiene más del 30%. Es un regalo escandaloso que se ha hecho. Y eso tiene que ser una parte de lo que dice la ley, la zona transportuaria, la ampliación de la zona de actividad logística. Tenemos aquí ya el puerto más grande del Pacífico Sur y debemos tener el aeropuerto hub de América Latina. Ahí la zona de actividad logística es una pelita en dulce, es un negocio redondo. Se convoca el líder de todo el mundo a invertir, y quien debe convocar es justamente ENAPU, para que convoque junto con el CIMA a desarrollar la zona de actividad logística. Y por eso se plantea en el caso del Callao un acuerdo especial, un consorcio especial, porque quien tiene a su cargo el Callao en la parte portuaria, el comercio, es ENAPU. Pero aquí hay una empresa del Estado, otra empresa del Estado, es el CIMA. Este crecimiento del puerto del Callao tiene barcos más grandes, y encima tiene un dique más grande para poder trabajar esos barcos, y ese dique se le impide la concesión de APP Terminals, así como traba el movimiento de la variedad del Perú. Y por eso es que hay que recuperar ese corazón, que no solamente es el corazón del Callao, sino que es el corazón del país, del sistema portuario nacional y de la defensa nacional. Y por eso esa alianza entre ENAPU y CIMA es una alianza fundamental. Eso está planteado en el país. Eso no requiere cambiar la constitución, todas las normas, requiere una decisión política y legal. Igual sobre otros puertos públicos. En el caso de Salaverry, Salaverry requiere una draga, tiene una placa que uno regional para draga. Y Salaverry está defendiendo su carácter de puerto principalmente agroexportador, y que no le pongan el muelle de minerales ahí, donde está principal de la exportación, que construye otro muelle. Y esa pelea de Salaverry es decisiva. Para todo el pueblo Salaverry, para porteros, pero en general para el desarrollo del norte del Perú, esa parte del norte del Perú, se plantea justamente oriental en ese sentido. Salaverry está planteado Pisco, San Martín, que los privados que quisieran mirar lo que están pensando es, y si vienen los chinos y desarrollan San Juan de Marconi, ponen todos sus ferrocarriles y sacan los minerales, ahí van a tener un gran puerto, entonces para qué vamos a hacer migrantes en Pisco. Entonces los tienen así, están dando vueltas, no invierten, porque están esperando que decidan otros qué hacen. Porque los barcos no van a construir puertos, ustedes lo saben mejor que yo, van a tener concentración de carga. Ustedes están mirando a ver cómo se decide el tema. Pero Pisco tiene sus propias ventajas, y ENAPU es capaz de desarrollarla juntamente con la inversión ciertamente privada, asociada con ella, pero impulsada por ENAPU. Igualmente en Yurimaguas, puerto que está sostenido por ENAPU y por sus trabajadores, porque el puerto que está construyendo Nueva Reforma, de acuerdo a su propio estudio de factibilidad, tienen primero que hacer la hidrovía. Ni siquiera hay hidrovía en este momento, ni siquiera hay estudio, ni siquiera hay entrega real para hacer hidrovía. Con minoría, y como el acuerdo con Brasil respecto a la zona franca de Manaus recién tiene rentabilidad, nueva reforma, sin eso no tiene rentabilidad, van a hacer un edificio, van a hacer un muelle, pero va a estar ahí dormido. Ciertamente hay un cambio en la Amazonía, se está concentrando muchas cargas en Yurimaguas y ya no en Pucalpa. Pucalpa prácticamente no tiene puerto. Hay toda una discusión al respecto de los flujos comerciales en la Amazonía, pero Yurimaguas está creciendo. Entonces hay que consolidar justamente la responsabilidad que tiene el ENAPU en Yurimaguas. Y eso es clave vinculado al tema de la convocatoria para el siglo XX. En el sur del Perú está Ilo. Acá está un evento organizado por el gobierno regional de Ilo. Yo le hice al gobierno regional de Ilo hace unos años un proyecto que se aprobó como una ordenanza regional ante el impacto de la petroquímica en Ilo, en Moquegua. Y eso está aprobado por el gobierno regional. El presidente del gobierno regional no es un hombre de izquierda, es un hombre progresista, de centro, centro-derecha, todo lo quiero ver como lo quiere ver, pero que está comprometido con su región. Y ese proyecto se aprobó. Y ese proyecto se incluye la necesidad de que la petroquímica esté vinculada al desarrollo portuario y a la relación intermodal de transporte entre Ilo, Bolivia y Brasil. Acaba de decir Bolivia que sus cargas no las quiere sacar por puertos chilenos sino por puertos peruanos, en particular Bolivia. Acaba de plantearse que debe haber un eje nuevo en la integración continental que sea el eje que una el sur del Perú, Bolivia y Brasil. Y acaba de estar en ese evento organizado por el gobierno regional una empresa china, de las empresas más importantes de China, real, no es una empresa de papel, que vende, que hace los faltas, no. La empresa que hace el tren vale en China, la empresa que hace los principales puertos, lo construye y los entrega para que otros los operen. Esa empresa ha venido a decir: yo tengo la decisión de invertir en el puerto de Ilo, para el puerto de Ilo y para hacer el ferrocarril que pide Bolivia y que pide Brasil, un ferrocarril que vaya hasta Puerto Santos en Brasil. Y yo tengo la plata. Y yo quiero un acuerdo con el Estado peruano, un acuerdo de Estado-Estado, que supone también un acuerdo empresa-empresa. ¿Quién sería ahí empresa? ENAPU. Está el financiamiento ofrecido formalmente al Estado peruano. Solo que hay pues gente que le gusta llevarse el sencillo a su casa y hacerse rico con eso. Hay gente que le gusta asaltar el país, hay una vuelta de la esquina. Hay de eso. Quieren parar una oferta que es absolutamente lógica, que tiene ahorita las mejores posibilidades, que sería una traición al Perú, no va a ser un proyecto de esa envergadura. Estamos en los mejores momentos. Y el ENAPU es clave, porque el ENAPU es la empresa contraparte. No la única, porque eso le va a dar origen a cantidades de empresas que vienen de todo el mundo, lo que desarrolla un polo inmenso en el sur del Perú. Entonces ahí también se incluye eso en el proyecto. Entonces es un tema que me dirán, ¿y qué pasa con Paine? ¿Qué pasa con este asunto de lo que está en el Callao? Bueno, justamente el proyecto de ley se autoriza a que el directorio de ENAPU, el directorio que aplica la ley, o sea, un directorio de verdad, que tenga decisiones, que funcione. Eso es lo que se plantea, una gerencia de verdad, una empresa de verdad, no una empresa de papel que está esperando a ver si tiene utilidades, quien está a cargo de la comisión a ver si le chorrea algo, si le algo, no. Una empresa de verdad. Se plantea que el directorio de ENAPU se autorice a hacer las acciones judiciales respecto a los perjuicios hechos en ENAPU. Perjuicios establecidos ¿dónde? En las comisiones investigadoras del Congreso, sea la comisión investigadora o sea el grupo especial. Y ese grupo especial señala explícitamente que la creación de banca es una estafa, es ilegal, y que lo que tiene que ser con el Callao, que va a permitir, tiene que ser cambiado y modificado, que tiene grandes vicios de ilegalidad. Esa es la manera de plantear que se modifiquen las condiciones en relación a estos dos puertos que son fundamentales. Entonces, ese proyecto de ley, quisiera por favor si le pueden dar lectura, contiene varios temas. Quiero también decir expresamente que no son temas algunos nuevos, son temas que ya están planteados. Y quiero recordar que este proyecto de ley retoma lo planteado por el congresista Luis Negreles, con el cual hemos estado batallando por los puertos, tenemos diferencias en muchas cosas, pero en algunas tenemos grandes coincidencias. Y en algunos temas portuarios tenemos grandes coincidencias con Negreles. Y justamente él sostuvo permanentemente en el Congreso un proyecto de ley de modo de realización general e incomodes para adecuar los resultados de desafíos y precisar esos desafíos. Y eso va a servir, como sirvió la iniciativa legislativa, como sirvió la ley de para seguir batallando por una reivindicación fundamental histórica de la casa. Antes de terminar, quisiera, por favor, si le pueden dar lectura, una última cosa para no... Junto con este texto, ustedes vieron una carta al presidente del Congreso, en la cual le estoy diciendo que, como congresista, le solicito que, existiendo documentos en el Congreso que evidencian ilegalidades, que evidencian ilícitos muy graves, independientemente de si los trata o no el Pleno, está obligado al Congreso a enviarlos a la Fiscalía, está obligado a las instancias jurisdiccionales. No puede ser que se denuncie que se está afectando la soberanía nacional e impedir que se muevan los buques de guerra del Perú y que se está afectando todo el movimiento del Callao. Eso de ahí, que haya documentos oficiales del Ministerio de Defensa y de la Marina de Guerra y que nadie diga, oye, aquí no, está lloviendo en otro lado, está lloviendo allá por Bolivia, está lloviendo, que el sol se está moviendo. No. Eso tiene que ser enviado ya a la Fiscalía, tiene que ser enviado ya al Poder Judicial, para que justamente, inclusive tiene que ser enviado a la DICAPI, para que se pronuncien y para que hagan las acciones judiciales de DICAPI. Eso es lo que estoy planteando como complemento, incluyéndole al presidente del Congreso el día de hoy. Antes de terminar, pues, pedir por favor si el Juan Ortiz puede darle lectura al proyecto que se está presentando. Amigos, antes de dar lectura, yo creo que el expuesto por nuestro amigo congresista es claro, nunca dejó los puertos, siempre tuvo el tema portuario en su corazón, en su inteligencia y en su lucha. Por lo tanto, yo entiendo que se debe merecer un fuerte aplauso. Voy a dar lectura del documento de ley. Año Internacional de la Quinoa, Año de la Migración para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Congreso de la República. Los congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista Manuel Dammert miembro del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, en uso de la facultad de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política, los artículos 22, inciso C, 37, inciso B, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen para su aprobación el siguiente proyecto de ley. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Proyecto de ley. Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A. en el Sistema Portuario Nacional. Artículo 1º. Objeto de la ley. Declarar la necesidad pública e interés nacional de desarrollo y fortalecimiento de la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A. en el marco del objeto social establecido en el decreto legislativo número 98 y de conformidad con el mandato de la ley número 27343, ley del Sistema Portuario Nacional. Artículo 2º. Consorcios empresariales portuarios. Autorízase ENAPU S.A. a promover y constituir consorcios empresariales portuarios regionales en los puertos públicos bajo su administración, con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, CEPICOS, entidades públicas y empresas públicas o privadas. Dichos consorcios promoverán la inversión necesaria pública y privada para fortalecer, desarrollar y modernizar la infraestructura del equipamiento, así como impulsar la competitividad del respectivo puerto público en base al respectivo plan maestro de desarrollo portuario regional, pudiendo complementarse los aportes con las operaciones especializadas de cada entidad participante en el consorcio. Prioritariamente, ENAPU S.A. promoverá la formación de los consorcios empresariales portuarios regionales en los puertos públicos de Ilo, Interpreta Moquegua, en alianza con el gobierno regional de Moquegua e inversionistas nacionales o extranjeros, para su proyección como puerto interoceánico competitivo del sur peruano, basado en el impulso de la industria petroquímica, el desarrollo del gasoducto suratino, el transporte multimodal, el puerto, ferrocarril, aeropuerto, Perú, Bolivia, Brasil, el clúster minero y metal mecánico, la exportación de productos mineros, y el acondicionamiento territorial ambiental para importación y exportación de productos agrícolas. Puerto Salaverry y La Libertad, en alianza con el gobierno regional de La Libertad, para la adquisición de maquinaria y equipamientos como la draga para afrontar la erosión territorial de la región y de otros puertos nacionales, ley 29.978. Asimismo, el equipamiento para la consolidación basado en la importación de productos prioritariamente agroindustriales y también de otros productos, minerales, etc. Callao, en alianza con el Servicio Central de la Marina, CIMA, para la ampliación de líneas de maniobras, la modernización de carga grande y el impulso a las zonas de actividades logísticas, SAL, en el paréntesis. San Martín y Pisco, en alianza con el gobierno regional de Ica e inversión internacional de extranjeros para su proyección como puerto industrial, turístico, pesquero, de alcance internacional, complementando el terminal industrial del Callao y al megapuerto especializado de San Juan de Marcona. Iquitos, Loreto, en alianza con el gobierno regional de Loreto para su consolidación como puerto internacional amazónico, centro de transformación de cargas de comercio interregional, plataforma logística integrada, cadena logística de Perú con Brasil, entonces Manaus, Yurimaguas, también en Iquitos, como puerto básico de ley del Amazonas, que cumple un rol fundamental en la proyección del desarrollo socioeconómico de toda su área de influencia directa y su vínculo con el corredor interoceánico del norte y el eje de integración del densa norte con la zona noroeste de Brasil. Artículo 3. Inversiones para la realización de los puertos públicos administrados por el PCM. 3.1. Se autoriza a ENAPU a aplicar prioritariamente sus ingresos y utilidades en las inversiones en infraestructura y equipamiento para el desarrollo y modernización de los puertos a su cargo, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, los planes maestros de desarrollo portuario regionales, aplicando los principios de eficiencia, economía, transparencia y auditabilidad, así como los procedimientos establecidos en la legislación sobre contrataciones y adquisiciones del Estado. 3.2. Se autoriza a los gobiernos regionales y municipales de los consorcios públicos privados de ENAPU a invertir recursos propios y del canon sobre canon de regalías. Artículo 4. Ingresos de ENAPU S.A. Forma parte de los ingresos de ENAPU S.A. 2 puntos. A. Los objetivos como retribución de los servicios proporcionados por las diversas unidades operativas de la empresa, así como de las actividades realizadas en el futuro por planes de uso público o su administración. B. Los que se obtengan por los actos y contratos que la empresa suscriba en concordancia con el artículo 6 del decreto legislativo número 98. Las partidas establecidas en el presupuesto nacional de la República como aportes de capital, créditos y capital de trabajo. D. La transferencia del 5% del presupuesto público anual de las partidas de inversiones en su sector de transportes, según lo señalado en la 14ª Evaluación Transitoria y Final de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. E. Los recuperados por los pagos pendientes de los bienes de ENAPU que fueron transferidos de forma gratuita y subvaluada en el proceso de concesión de los puertos de Pucalpa y del Callao, para lo cual se autoriza al director de ENAPU a iniciar los correspondientes procesos judiciales. F. Otros recursos provenientes de operaciones de crédito debidamente autorizadas según la legislación nacional vigente. G. Donaciones y contribuciones no reembolsables. Artículo 5. Igualdad de tratamiento. Corresponde a la OPCA del mismo régimen tributario de incentivos, garantías, seguridades, protección, condiciones, facilidades otorgadas o que se obtengan en el futuro, por parte del Estado peruano a los concesionarios para la construcción, instalación y explotación de la infraestructura portuaria y de servicios. Artículo 6. Régimen laboral y profesionalización. ENAPU S.A. se rige por el régimen laboral de la actividad privada y sus normas de derechos individuales y colectivos, incluyendo la negociación colectiva, respetando los regímenes especiales contenidos dentro del régimen común, sin menoscabo de los derechos constitucionales de la actividad laboral. ENAPU S.A., a través del Instituto de Formación de Educación Portuaria y Infocap, llamados a recuperar los derechos por el dominio público portuario, de acuerdo al decreto ley 098. Se autoriza que el director de ENAPU iniciar los procesos judiciales vinculados a la afectación de los derechos del dominio público portuario, de acuerdo al decreto ley 098, y tomar en cuenta los informes de comisiones investigadoras y grupos de trabajo especiales relativos al sistema portuario nacional. Artículo 8. Restitución plena de credenciales de la ley del sistema portuario nacional. Se restituye plenamente el mandato de la ley del sistema 103, ley del sistema portuario nacional, para lo cual se disponen las declaratorias del decreto legislativo I-22. Artículo 8. Vigencia. Artículo 9. Vigencia. La presente ley tendrá vigencia al día siguiente de su promulgación. Perfecto. Compañeros, este es el proyecto de ley que va a ser presentado por el Partido Comunista hoy en día frente al mediodía. Delante de ustedes y compromiso con ustedes, el proyecto de ley que ahora al mediodía estoy entregando.